Irán celebra su aniversario número 42 de su revolución islámica, la que derrotó al rey de Irán, ese que veía ahí con su corona, al Shah de Irán, y que dio un giro al timón a su destino. 1979, cuando el ayatolá Jomeini bajó del avión procedente de Francia para encabezar el movimiento en esta nación. Revisemos estos 42 años. Comenzamos. Acusan al rey de Irán de estar al servicio de Estados Unidos. Pero la Revolución Islámica de 1979 lo derrocó y lo expulsó de Irán, y comienza una nueva era. Ma America ro zir pa migzarim dar in umur. نمیگذاریم که دخالت در امور ما بکنن، نمیگذاریم کسی دیگه هم دخالت بر ما بکنن، بخواندن اگر چنانچه هجمه بکنن، ما نمیگذاریم از تیاراشون پیاده بشن، چتربازاشون رو بین هوا میکشیم از بین میبریم. A pesar de las sanciones draconianas de Estados Unidos, en más de 4 décadas, el país persa ha registrado significativos avances en todos los ámbitos. Algunos de estos logros son: aumento de 14 veces en la producción de electricidad del país, de 20 a más de 280 mil millones de kilovatios hora. El 99,9% de las aldeas tienen acceso a electricidad. Aumento de 6 veces de las carreteras del país, de 36 mil a más de 210 mil kilómetros. Aumento de la participación del gas en la canasta energética del país, del 1 al 72%. Aumento de 57 veces en las exportaciones no petroleras, de 543 millones a más de 31 mil millones de dólares. Aumento de 30 veces en la producción de productos petroquímicos, de 1.6 millones a 48.1 millones de toneladas. Aumento de 24 veces en la producción de acero bruto, de 680 mil a 16.7 millones de toneladas. La producción de gasolina ha crecido más de 199,2%, casi se triplicó. Lanzamiento de satélites y producción de barcos. Reducción significativa de la pobreza. Aumento del número de estudiantes universitarios, de 176 mil a más de 4.3 millones. Entrada exitosa en el campo de las nuevas ciencias como la nanotecnología, fabricación de diversas armas y equipos militares, aviones de combate, radares, helicópteros, misiles, submarinos, drones modernos. Más del 90% de la necesidad del país respecto de productos agrícolas y estratégicos se autoabastece. برای سرنگونی این مستبد بدون تردید تأثیرگذار بود و امروز دنیا امنیتش، احساس قانونگراییش، احساس ثباتش با رفتن ترامپ دینی هم به ملت بزرگ ایران دارد. Pues ahí está el documento y vámonos rápidamente con nuestros invitados esta noche. Fernando Moragón, analista internacional allá en Madrid. Qué gusto saludarte, hace mucho que no te veía. Aníbal Garzón, también hace mucho que no te veía, analista internacional en Barcelona. Pues comienzo contigo, Fernando. A ver, estando bajo sanciones, explícame cómo fue posible el desarrollo de la nación iraní, por favor. Hola, como siempre, encantado de estar con vosotros. ¿Y cómo fue posible? Pues con mucho esfuerzo y con muchas dificultades, porque no olvidemos, y esto es una reflexión que vista ya desde el punto actual, desde el momento actual, es cada vez más clara. Yo soy de los que vengo diciendo que la mayor
derrota de Estados Unidos durante la época de la Guerra Fría no fue la guerra de Vietnam, sino que fue la pérdida de Irán como gran policía pro-norteamericano de la región, con el Shah de Persia. Y en eso habéis sido extremadamente generosos, porque habéis dicho algo así como parecía ser tal, que era el Shah era el defensor de los intereses norteamericanos. No era el defensor, era directamente su brazo ejecutor en la región. Y una prueba simple, al único país que le permitió venderle la tecnología más avanzada de esa época, que eran los F-14, fue Irán. No hay otro país que tenga F-14. Y de hecho algunos les quedan todavía a Irán, pero se los vendió al Shah de Persia. Y lo que decía, es la gran derrota estratégica, no hay más que ver un mapa. Irán está en el centro, conecta con Asia Central, conecta con Afganistán, Pakistán y la India, conecta con Oriente Medio, tiene sus principales yacimientos de gas en el Golfo, pero también tiene una parte de Irán, y de ahí la importancia del puerto de Chabahar, al otro lado del estrecho de Hormuz, que le permite mayor libertad. Es decir, Irán tiene también contacto con el Cáucaso. Es estratégico. Perder Irán es un desastre para cualquiera. Y Estados Unidos lo perdió, además lo perdió de la forma más tonta, porque yo creo que con el tiempo se podía haber reconducido la cosa de mejor manera. Pero bueno, se han empeñado y ya es una cuestión de acabar con Irán, porque cada vez temen más que la tríada Irán, Rusia, China les haga más daño. Bien. Fernando, muchas gracias. Aníbal, gusto saludarte. ¿Cuál fue la estrategia de la Revolución Islámica justamente pues para que se extendiera por 42 años como está celebrando Irán, a pesar, eso sí, de las sanciones? Gracias por la invitación, un placer. La estrategia sobre todo es la identidad, la motivación de un pueblo por su soberanía y en contra de cualquier injerencia antiimperialista. Al igual que tenemos experiencia, ¿no?, con su realidad particular de Cuba, ¿no?, de esos años en resistencia y tan cerca de Estados Unidos, sobre todo en Irán el pueblo es esa resistencia constante. Tiene una idiosincrasia el pueblo de Irán, donde es parte de su existencia, ¿no? El hecho de 42 años resistiendo, no olvidemos, ¿no?, que si analizamos esos 42 años no han sido fáciles, y el salir hoy a la calle multitud de gente celebrando este día quiere decir que algo tiene el pueblo de resistencia, ¿no?, contra cualquier injerencia. No olvidemos esa guerra entre Irak e Irán en los años 80 con la injerencia de Estados Unidos. No olvidemos el criminalizar a Irán, ¿no?, con ese esas hipótesis de ese atentado que hubo en Argentina, rápidamente la comunidad le bloqueó, ¿no?, cuando el final de la Guerra Fría. No olvidemos las injerencias por parte de Israel, las presiones de Arabia Saudí, ¿no?, que ahora mismo incluso están reproducidas en el caso del conflicto de Yemen. Entonces tenemos totalmente una retahíla, ¿no?, de sucesos que tenían ahogado a Irán, pero ha resistido. Justamente muchos indicadores han subido, ¿no?, indicadores económicos pese a ese bloqueo. ¿Por qué? Porque Irán, sobre todo, una de las posturas importantes que ha tenido es apostar por un nuevo sistema internacional, el generar relaciones con Rusia, el generar relaciones con China. No olvidemos también que una de las estrategias muy importantes de Irán fue el tema de generar relaciones con América Latina. Ese G2 dentro de la OPEP, ¿no?, entre Venezuela e Irán, fue de suma importancia. Estos son un repaso de esos 42 años, que lo primero es esa resistencia antiimperialista que ha tenido como gen, donde muchos de los problemas que hay en la economía iraní son parte de ese bloqueo, y por lo tanto se acaba generando una conciencia de pueblo y de unidad, ¿no?, ese nacionalismo que acaba teniéndolo como idea de en contra de las experiencias que ha habido, porque no olvidemos que es ese golpe de Estado que hubo en el 53, que está dentro de la megania. Hacemos un repaso histórico, es parte de esa resistencia y de la construcción, aparte de que es consciente, y como ha comentado, ¿no?, el compañero Fernando, es lógico, de esa importancia en la geopolítica, y esa conciencia lo que hace sobre todo el resistir a toda injerencia y el estar preparado en todo momento, porque bases militares norteamericanas en las fronteras con apoyo de Arabia Saudí y de Israel están apuntando, pero el pueblo de iraní está en resistencia constantemente. Yo creo que eso es lo importante de seguir adelante con su proceso y toda esta resistencia durante 42 años. Gracias, Aníbal.
Fernando, la historia de la Revolución Islámica, pues nos dice prácticamente, no solo nos dice, sino celebra el propio gobierno, que mostró que las sanciones fracasaron, las sanciones de Estados Unidos, porque no lograron derrocar al gobierno. Yo te pregunto, ¿entonces fue que gracias a estar bajo sanciones, la actividad nacional se impulsó para producir sus propias necesidades? Efectivamente, en el momento, bueno, como ha dicho compañero, es decir, Irán no hubiera resistido si no hubiera tenido un apoyo popular de su población. Eso es evidente. Es ese apoyo popular en el que puede gustarle a unos iraníes más unos políticos que otros, pero todos tienen claro que ante el ataque imperialista de Estados Unidos, todos están juntos en la defensa de su país. Y eso, ese apoyo popular, es lo que ha hecho que la revolución pueda subsistir, no solo eso, sino avanzar, a pesar de la guerra iraquí contra Irán, después de Saddam Hussein y Irak, pues que empezaron la ofensiva y la guerra, a pesar de las sanciones que, como bien ha señalado, empiezan con la revolución en Irán y luego han seguido. Luego las últimas sanciones, pues, digamos, de este siglo, por el tema del programa civil nuclear de Irán, esas han sido otras añadidas más a las que ya había. Eso ha sido clave, yo creo, en la subsistencia. Y el hecho de que Irán se ha sido consciente de que en una situación tan difícil iba a tener muy complicado conseguir ciertas cosas. Y eso lo ha obligado a producir esas cosas por sí mismo, ¿no? Y que tenga un programa espacial de lanzamiento de satélites, civil, es decir, que haya desarrollado su propia tecnología. Para esto es muy importante un dato que había señalado, el crecimiento del número de universitarios. Eso es importantísimo. Bien. Aníbal, igual, el papel de las sanciones per se en el impulso de la economía nacional, este mecanismo de que, pues, careces de esto, careces del otro, no puedes negociar, no puedes participar del comercio internacional, no puedes... Entonces hace que empieces a desarrollar tu propia economía interna, tu industria interna. Háblame de esto, que es importante. Sí, justamente el hecho de tener, ¿no?, Irán durante tantos años un bloqueo acaba incitando, ¿no?, el hecho de apostar por una política soberana de desarrollo nacional donde a veces a corto plazo es complicado llevarlo a cabo, ¿no? Y muchos países comercializan importación y exportación, e Irán saben que ese bloqueo es bastante permanente y por lo tanto tiene que apostar a ello, a generar sobre todo, ¿no?, como el compañero, el tema de el capital cultural, el capital humano, el capital social. Esa inversión en el tema de la educación es de suma importancia. El hecho de que universidades y tener acceso público universitario para la gran mayoría hace que se generen nuevos cerebros para industrializar el país, generar elevado conocimiento tecnológico, y esa ha sido la apuesta de Irán en todo momento. Es como el caso muy similar, como decía antes, ¿no?, el caso de Cuba, pues muy similar en eso. Apuestan por el hecho del desarrollo, porque el bloqueo está ahí por el ataque constante de Estados Unidos. Y el tema de la educación y los saberes es de gran importancia para el desarrollo de un país. Es un primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que es muy importante el hecho de el saber hacer una buena geoestrategia política de elevar las relaciones internacionales con terceros países. Te puede bloquear Occidente, te puede bloquear la Unión Europea, te puede bloquear Estados Unidos, pero no olvidemos que el sistema mundo internacional es más potente, y el hecho también de Irán abrirse a tener relaciones con China, con Rusia, como he comentado, sobre todo con América Latina, también acaba generando intercambio de productos y de conocimientos. El hecho de que ahora mismo, por ejemplo, con la vacuna del coronavirus, pueda Irán tener relaciones con Venezuela, con Cuba, con Argentina, con Rusia, con China, eso acaba generando un conocimiento común, compartirlo. Hay un bloqueo de saberes, y ese bloqueo de saberes lo ha implementado en todo momento Estados Unidos y la Unión Europea contra Irán para evitar su desarrollo. Irán ha tenido otros escapes. El hecho de aquellos países donde acaban apostando todavía por soberanía en contra del imperialismo norteamericano pueden ser socios estratégicos gran importantes para Irán, y esta es la apuesta que está haciendo por ahí. El hecho de legitimar Irán en el movimiento en alienados, el hecho de relaciones con el ALBA, el hecho de generar incluso relaciones con los países BRICS, todo eso es de suma importancia, porque está el tema económico, pero no hay desarrollo económico si no hay desarrollo en conocimiento. Y creo que esa ha sido la apuesta en todo momento de Irán, y lo que le ha hecho salvarse un poco de ese duro bloqueo constante por parte de Estados Unidos e Israel. Gracias, Aníbal. Fernando, a ver, el papel de la revolución islámica de Irán en
contrarrestar las sanciones. Háblame de ese papel, pero desde este punto, ¿por qué en unos países han hecho diferentes efectos las sanciones de Estados Unidos y en otros efectos? Por ejemplo, en Cuba o en Venezuela, pues, por ejemplo, ahí no han desarrollado poderosos misiles ni construido modernos barcos de guerra ni submarinos como lo ha hecho Irán. Háblame de por qué tienen diferentes efectos las sanciones estadounidenses. Hay muchos factores. Uno de ellos es que Irán, también lo habéis señalado en el documental, tiene una gran riqueza en productos como el gas, sobre todo, y el petróleo, pero sobre todo el incremento del gas, ¿no? Que cada vez es la tendencia mayor, la del consumo de gas. No olvidemos el factor temporal, los 42 años, por desgracia, Irán ha tenido tiempo para ir desarrollando todo eso. Los de Venezuela, digamos, que es más reciente. Bueno, pero en el caso de Cuba es que no tenía nada. Es decir, Cuba tenía caña de azúcar y el problema grave de Cuba era la desaparición de la Unión Soviética. En el momento que la Unión Soviética desaparece, muchos intercambios que había, digamos, hechos para favorecer a Cuba por parte de la Unión Soviética, desaparecen. Y eso hunde al país en una crisis económica importante. En este caso, en el Irán, no. Irán ya era un país bastante independiente. Digamos que pasa primero la terrible guerra de Irak contra Irán, con el apoyo de Estados Unidos a Irak, probabilísimo. Es decir, y al final, lo que no hay que olvidar es que, al final, antes de que se firme la paz, Irán había logrado revertir la situación, es decir, ya había desalojado a los iraquíes de las partes que había ocupado Irán y estaba ya en territorio iraquí. Que esto no hay que olvidarlo. Es decir, atacando diferentes ciudades y zonas iraquíes. Esto supone una fortaleza enorme y esa fortaleza la dan, como hemos hablado antes, la población, el pueblo en general. Y ya digo, las diferencias fundamentales son también la población influye. Ahora mismo Irán sobrepasa, corrígeme tú, ahora mejor, los 80 millones de habitantes. Eso es mucha gente. El tamaño, importante. Irán debe ser como tres veces España, más o menos, aproximadamente. Entonces, eso hace que incluso a fanáticos israelíes y sus correligionarios en Estados Unidos, problemas para poder hacer un ataque militar contra Irán, demasiado grande, demasiado poblada, incluso, y no tenemos más que ver que Irak, que es mucho más pequeño, todos los problemas que le generó a Estados Unidos con su invasión, luego se va a empezar muchas veces, es decir, porque ganas no les ha faltado, pero es que Irán no es fácil de destruir, incluso con ese embargo económico tremendo, salvaje, inhumano, porque hay que decir las cosas como son. El embargo es inhumano, es decir, es un asesinato. Y lo demás es tonterías. Bien. Hacer que el pueblo pase hambre, no pueda recibir medicina, etcétera, etcétera, eso es un asesinato. Y bueno, vamos a ver ahora qué es lo que va a hacer la administración Biden al respecto, pero va a ser muy continuista de la de Obama, lo adelanto. Gracias, Fernando. A ver, Aníbal, lo que le preguntaba a Fernando, el papel de la Revolución Islámica en frenar las sanciones, pero desde el punto de vista geopolítico, ¿por qué las sanciones estadounidenses han tenido diferentes efectos en diferentes países? Y tú justamente hablaste de Cuba, Venezuela, por ejemplo, Corea del Norte e Irán, por favor. Sí, yo creo que es importante también no solamente analizar el país, sino el contexto regional. No olvidemos que en su momento, ¿no? Cuba, años 70, 80, sí que era un país altamente más militarizado por el tema de ese conflicto que había en la Guerra Fría. Al caer el muro de Berlín, Cuba lo que tuvo fue otro tipo de estrategia. Estaba el armamento más viejo, pero lo que empezó a hacer, por ejemplo, fue la salida de relaciones internacionales y la diplomacia. ¿Qué es lo que está haciendo Cuba hoy en día? Es un ejemplo en tener relaciones
internacionales con, en vía de desarrollo, enviar médicos, ¿no? Ahora vemos la experiencia del coronavirus en muchísimos países, y hoy en día en la ONU todos los países, excepto Estados Unidos, Israel, y a veces hay alguna isla por ahí, que le dan el en contra, ¿no?, del bloqueo. Es decir, Estados Unidos, Israel no tienen ningún apoyo porque Cuba ha ganado en diplomacia internacional. Y esa es la estrategia que están utilizando. Entonces, es una realidad un país que ha potenciado sus relaciones en toda América Latina, llevando médicos en África, en Asia, y por lo tanto ha generado unas buenas relaciones. En el caso de Irán, que... Se nos fue Aníbal, vamos con Fernando. Oye, los argentinos son conflictos. Sí, acaba Aníbal, ya se recuperó el audio, veamos. Te escucho, Aníbal. Vale, perdón, entonces nada, lo único simplemente es, en el tema del contexto regional iraní, es muy diferente que la América Latina, lo que es la zona en bullicio militarmente. Entonces lo que tiene que desarrollarse también militarmente, Irán tiene apuntando a Arabia Saudí, tiene apuntando a Israel, hay una guerra en Siria, no olvidemos la guerra de Irak, por lo tanto el contexto regional actualmente en Oriente Medio es muy diferente al de América Latina. Eso hace que los países tengan que desarrollarse en base a la realidad de su contexto, y esa es la diferencia entre Cuba, Venezuela, Irán o Corea del Norte. Gracias. Fernando, a ver, ¿cómo China y Rusia han ayudado también a Irán a enfrentar las sanciones impuestas por Estados Unidos? Bueno, de múltiples maneras, desde la no utilización del dólar como moneda de intercambio y hacer, digamos, un trueque entre productos, y eso es importante porque evitas todas las sanciones y la complejidad que tiene el dólar, ¿no?, para poder cerrarte mercados. Eso ha ayudado mucho. También el traspaso de tecnología, y en el caso de China, igual, aparte del traspaso de tecnología, la compra fundamentalmente de crudo. Es que China se ha negado ante las sanciones impuestas, sobre todo las últimas, por la salida unilateral de Estados Unidos de el acuerdo que había con Irán sobre su programa civil nuclear. China, a pesar de las amenazas, le ha seguido comprando petróleo y gas. Es decir, que les ha dicho a los norteamericanos que hagan lo que quieran, pero ellos van a seguir haciendo lo que les da la gana. Ese desafío, es decir, ha beneficiado a Irán, y yo creo que le ha ayudado mucho. El que tenga el respaldo de Rusia y China es fundamental ahora mismo para Irán. Y no descarto que en un plazo no muy largo, de 2 o 3 años, termine ingresando en la Organización de Cooperación de Shanghái, que sería un paso enorme, gigantesco, puesto que Rusia ya la apoya. Si por Rusia fuera, ya estaría como miembro de pleno derecho, recordemos que ahora es miembro observador, y China, yo creo que era la que ponía mayores reticencias. Yo creo que cada vez se va a volcar más en que Irán esté ahí, y estamos hablando de la organización regional más importante del mundo. Entonces, eso le daría mucha mucha fuerza a Irán. Y además, cada vez sus enemigos están más caotizados. No hay más que ver el desastre que es ahora mismo Estados Unidos, con sus enfrentamientos internos entre demócratas y republicanos, y entre una parte del poder y otra, con políticas contradictorias, y no olvidemos también la Unión Europea, que es el lacayo de Estados Unidos. Bueno, la Unión Europea no hace más que ponerse en problemas a sí misma. Pues sí, ya estamos viendo cómo al principio decía la Unión Europea, no, la vacuna rusa no. Y llega Hungría y dice, no, no, yo lo hago porque quiero, y a ustedes pues hagan lo que quieran. Ya la Unión Europea ha tenido que ceder ante los fracasos de vacunas como AstraZeneca, bueno, en que, pues, oye, si la rusa funciona, pues también la meteremos aquí para ponérnosla. Es decir, que este desastre, que es la Unión Europea y este que es Estados Unidos, favorece, yo creo, que a medio y largo plazo a Irán, porque no van a poder enfrentarse a tantos problemas, tanto internos como externos. Que una cosa, la peligrosidad que tiene Estados Unidos, y a mí esto me gusta mucho recalcarlo, porque una potencia hegemónica en declive, en decadencia, y que ve que la segunda potencia económica mundial va a superarla en cuestión de 10 años más o menos, es peligrosa. ¿Por qué? Porque los norteamericanos no están dispuestos a ceder ese primer puesto. Bien. A ellos tendrán cualquier cosa, y cuando decimos cualquier cosa es cualquiera.
No olvidemos los únicos que están armas nucleares. Cualquier cosa, así nos quedamos. Muchísimas gracias, es muy importante lo que dijiste. Aníbal, un abrazo. Fernando, gracias. Gracias a ustedes. Nosotros hacemos una pausa y continuamos. La década de 1950 estuvo marcada por los hechos que pretendían recuperar la independencia del pueblo iraní. Dieron resultado los esfuerzos del primer ministro, elegido democráticamente para la nacionalización del petróleo. El 19 de agosto de 1953, la historia de Irán dio un giro crítico cuando Mohammad Mossadegh fue derrocado en un golpe orquestado por los agentes británicos y estadounidenses, allanando el camino para que Rey Pahlavi Mohammad Reza gobernara el país con mano de hierro. Las luchas no cesaron en medio de la represión. En 1964 saltaron otra vez las chispas de nuevas protestas contra las medidas de Rey Mohammad Reza. La llamada ley de capitulación, que otorgaba inmunidad total a los estadounidenses en el territorio iraní, provocó fuertes críticas, en especial del ayatolá Jomeini. Tras este discurso, el imam Jomeini fue arrestado en la noche del 4 de noviembre de 1964 e inmediatamente desterrado a Turquía, más tarde a Irak y luego a Francia. No obstante, la lucha contra el régimen Pahlavi no cesó. El imam Jomeini lideraba la lucha desde el exilio. Los años 1978 y 1979 estuvieron marcados por huelgas y masivas manifestaciones en todo el país. Las protestas fueron reprimidas brutalmente por los militares. Cientos perdieron la vida. En enero de 1979, Mohammad Reza Pahlavi abandonó el país para siempre, rumbo a Egipto. Primero de febrero de 1979, el imam Jomeini regresó a Irán y fue recibido por millones de personas en las calles de Teherán. Por fin, el día 11 de febrero de 1979, todo el ejército se rindió ante las fuerzas populares y la revolución islámica resultó victoriosa, poniendo fin a gobiernos monárquicos que rigieron en el país durante 2.500 años. Vamos a recibir a Carlos Aznárez, analista internacional allá en Argentina, y a Luis José Fernández, analista internacional en España. Gracias a los dos por estar aquí. Hace mucho que no los veía. Un abrazo. Carlos, yo quiero comenzar contigo. Hazme una evaluación de estos 42 años en los logros de la República Islámica de Irán, a pesar de las sanciones. ¿Cómo ves tú estos logros y estas metas cumplidas y los desafíos que ha tenido que enfrentar, por favor? Bueno, primero, un gusto estar otra vez con ustedes y decir que la irrupción de la Revolución Islámica de Irán fue un acontecimiento realmente importantísimo. Ese mismo año se dieron dos revoluciones potentes, ¿verdad? La Revolución Iraní y la Revolución Sandinista. Y también decir que, a pesar de todos los palos en la rueda que ha sufrido la revolución iraní, ha logrado consolidar principios fundamentales de atención primero a su pueblo, o sea, desarrollo de una economía complicada por el hackeo que recibió permanentemente, pero que logró generar en la población una autosatisfacción fundamental que no tienen muchos países capitalistas, como ya lo sabemos.
Por otro lado, la necesidad de que Irán ocupe un lugar en la geopolítica internacional con mucha fuerza del lado de los que generalmente son humillados, perseguidos, golpeados por el imperialismo norteamericano, por el sionismo y por todos los esas monarquías corruptas que hay en la región. Irán se plantó fuerte desde el principio, desde aquella gigantesca manifestación que hubo frente a la embajada norteamericana para decir: este país ha cambiado, este país ya no va a ser más el del Shah, que era un felpudo de los Estados Unidos, sino que va a pesar con peso propio en el contexto internacional. Y lo ha demostrado a lo largo de todos estos años, siendo solidario y siendo respaldo de Palestina, por ejemplo, una de las grandes preocupaciones de Imam Khomeini, o sea, la solidaridad con Palestina, y también esto que tanto teme el imperialismo, que es el desarrollo nuclear con fines pacíficos. Ellos siempre dicen con fines de guerra, porque ellos sí los desarrollan con fines de guerra. Irán ha desafiado todos los las presiones y todos los peligros, y ha logrado, vuelvo a decir, parar al país en el contexto geopolítico con mucha fuerza, y hoy es un país respetado por propios y ajenos. Los ajenos le temen, y está bien que le teman, y los propios, o sea, los países del tercer mundo, como nosotros, lo respetamos y nos sentimos hermanos de la República Islámica de Irán. Lo digo con este entusiasmo que me provoca estos 42 años de existencia de una revolución, porque cuando una revolución existe tanto tiempo es porque un pueblo la sostiene. Gracias, Carlos. Luis, gusto en saludarte. Los analistas que teníamos anteriormente nos están diciendo que sin duda China y Rusia pues han ayudado mucho a Irán. Y yo te pregunto, un país sancionado, súper sancionado, ha desarrollado ciencia, medicina, agricultura, armas, barcos de guerra, misiles. ¿Esto lo hizo solo o también aquí apoyó Rusia y China? Bueno, yo creo que fundamentalmente Irán pues ha tenido su propio desarrollo técnico. Es uno de los logros de la revolución islámica de Irán, y en este sentido pues vemos que en muchos campos de la técnica, de la ciencia, por ejemplo en el campo militar, en el campo espacial, etcétera, pues Irán ha desarrollado una industria propia que ha sido gracias a la economía, digamos los principios económicos de la revolución islámica, que han promovido que Irán pues que sea un país independiente y no como antes, que dependía absolutamente de los técnicos norteamericanos y de otros países occidentales. En este sentido, pues una de las, digamos, de las victorias, de los triunfos de la revolución, pues ha sido lograr la independencia en estos campos de la industria militar, la industria espacial y otros, digamos, otros muchas esferas, la medicina, por ejemplo, vemos hoy como hay una vacuna contra el COVID que está siendo desarrollada por Irán en colaboración con Cuba, etcétera. O sea, todos estos son ejemplos de que a pesar de las sanciones y las presiones de Estados Unidos, pues Irán pues continúa un desarrollo propio y ha logrado en condiciones muy difíciles grandes éxitos en el terreno técnico y de la ciencia, ¿no? Y hay que decir que todo esto es fruto de la revolución islámica, ¿no?, en estos años. Gracias Luis. A ver, Carlos, te voy a hacer una pregunta interesante. Hablando de las sanciones que pues se han impuesto contra Irán y cómo las han sorteado prácticamente y las han vencido, ¿por qué la historia de las sanciones contra Irán han tenido subidas y bajadas?
En estos 42 años hemos visto cómo se han intensificado, se han reducido. De hecho, hubo unos años en que Estados Unidos las redujo mucho y luego otra vez máxima presión y luego se volvieron a reducir. Y luego no solo Estados Unidos, sino que la ONU impuso las máximas sanciones contra Irán. Luego otra vez se quitaron, luego vino Trump, otra vez la máxima presión. ¿A qué se debe este sube y baja? Bueno, yo creo fundamentalmente que se debe a los problemas que tienen los sancionadores para cerrar filas entre ellos mismos. Recordemos que hubo momentos en que las sanciones impuestas por Estados Unidos lograban rechazo en algunos países europeos. Países europeos que les conviene no cerrar las puertas con las relaciones exteriores con Irán, y sabían que finalmente Estados Unidos los estaba conduciendo al sacrificio. Y en el caso de las Naciones Unidas, que lamentablemente tomó esa determinación, yo creo que tiene que ver con que Irán se plantó fuerte frente a eso. Se dieron cuenta los sancionadores que no iban a arrollar al pueblo ni al gobierno iraní tan fácilmente. Y en ese sentido creo que es la gran victoria. Pasaron los gobernantes norteamericanos uno tras otro, esto es como con la Revolución Cubana, siempre la quisieron derrotar, pero pasan los gobiernos norteamericanos y está en pie la Revolución Cubana. Bueno, con Irán pasa exactamente lo mismo. Oye, Carlos, lo han intentado. Carlos, sí. Esos sancionadores, qué bien lo describes, ¿no? Los sancionadores, pero en una época los sancionadores eran 5 y levantaron la mano para sancionar Irán, no solo en Estados Unidos, también el Reino Unido, Francia, China y Rusia. Sí, ahí hubo sus más y sus menos con Rusia, lamentablemente. Ahora, por suerte, las relaciones están mucho más aceitadas, pero es evidente que las grandes potencias también temen de que surja un país, como en el caso de Irán, que pueda de alguna manera hacerle sombra o no encasillarse en sus dictados. Y esto vale para todas las superpotencias, porque también hemos visto el papel que jugó Rusia en Libia, que no fue el mejor papel, aunque jugó un papel y juega un papel maravilloso en Siria. Las grandes potencias tienen intereses como todo el mundo. Y con respecto a Irán, creo que también pensaron de que era mejor disciplinar. Y sin embargo, Irán se disciplina ante su pueblo. Y esto es lo interesante de un proceso como la Revolución Iraní. Carlos, te agradezco, gracias, qué puntual fuiste. Hablando de sanciones, te pregunto, Luis, ¿por qué Estados Unidos no sancionó a Irán con el triunfo de la revolución, sino meses después? Bueno, yo creo que Estados Unidos quizá en un primer momento pensó que el Islam iraní, la República Islámica, pues que iba a seguir un rumbo parecido al de Arabia Saudí, otros regímenes que Estados Unidos podía, digamos, cooptar y podía al final pues dictarles, ¿no?, sus normas. Sin embargo, una vez que ellos pues ven que la revolución sigue un rumbo hacia la independencia, es cuando empiezan a adoptar una postura muy, muy radical en contra de Irán, y esto pues tuvo su reflejo en el apoyo norteamericano a Saddam Hussein cuando este lanzó la guerra impuesta contra Irán, ¿no? O sea, Estados Unidos pues intentó convencer a Saddam de que la campaña militar sería corta y fácil, etcétera, y digamos Saddam cayó en este momento en la trampa norteamericana y se lanzó una guerra que al final perdió, porque el pueblo iraní pues respondió de una forma unánime. Entonces yo creo que en este sentido Irán pues ha demostrado que uno de los principios básicos de la revolución pues es la independencia nacional, como decía antes, pues en el desarrollo científico, el desarrollo técnico, etcétera, y también en los principios de política exterior. Irán pues está ayudando, por ejemplo, ahora a Siria, Irak, a Líbano, otros países, pues a defender su independencia frente a todos los
digamos, peligros, desafíos, ¿no? Como el terrorismo del Daesh, por ejemplo, y también pues está promoviendo una política de cooperación regional a nivel del Golfo Pérsico o a nivel de Oriente Medio, etcétera, y esto es justo la política contraria a la de Estados Unidos, que busca pues mantener a las naciones desestabilizadas en guerra, etcétera, para poder imponerle su hegemonía. En este sentido, pues creo que Estados Unidos, una vez que vio cómo iba la revolución iraní y que las políticas de Irán eran objetivamente contrarias a las políticas estadounidenses de hegemonía, pues fue cuando empezó a adoptar una postura radical, ¿no?, en contra de Irán. Lo que pasa que 42 años después vemos que todas políticas han fracasado, y dentro de Estados Unidos hay como dos bloques. Uno de ellos pues era el bloque de Trump, ¿no?, el bloque más pro-sionista, que confía en las sanciones, etcétera, pero está fracasado. Y luego pues dentro de Estados Unidos vemos ahora también que hay otra corriente que es más favorable pues al diálogo, ya digamos intentar quizás de otra forma, ¿no?, abordar el tema de Irán. Y en este sentido esta división pues muestra el fracaso de las políticas de Estados Unidos y que Irán pues continúa siendo un país absolutamente clave en toda la región de Oriente Medio y del mundo, ¿no?, en el día de hoy. Carlos, hablando de los logros, ¿cuál es la meta de la República Islámica de Irán? ¿Hacia dónde se dirige? Bueno, yo creo que se dirige hacia consolidar primero una economía sustentable que le permita, en medio de la crisis intercapitalista que estamos viviendo y la crisis global que sufre el mundo por el tema de la pandemia, respaldar una economía que permita a su población pasar este difícil invierno, que no es climático solamente, sino que tiene que ver con todo esto que el globalismo ha generado. Y por otro lado, me parece que por la posición que ocupa hoy Irán en el mundo y los enemigos que tiene, evidentemente también tiene que no descuidar la autodefensa, y en ese sentido está demostrando todos los días de que hay posibilidades de seguir creciendo tanto a nivel armamentístico como a nivel espacial, generando la... ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque esto es importante también para defender lo otro, porque si no, frente a los enemigos que tiene Irán, sería un país muy débil y con posibilidades de atacar si no se defiende. Y para defenderse hay que seguir manteniendo este ritmo que Irán está desarrollando durante todo este tiempo. Estamos en un momento del mundo muy complicado y Irán tiene las posibilidades, por haber trabajado durante todo este tiempo con ideas de progreso, tanto en la salud, en la educación, a nivel también de que la vivienda sea una posibilidad para todos y todas los iraníes, bueno, de parar un país frente a todo el acoso que sufre constantemente. Y yo creo que este es lo que más le envidian sus enemigos. Por eso tratan de destruir a Irán todos los días. O sea, todos los días hay una usina conspirando para generar algún choque con Irán. Lo intentaron golpearlo de una manera atroz, asesinando a Soleimani, y no lo lograron. Y esto también es algo que el pueblo iraní, con su patriotismo, con su forma de defender esta revolución, que puede tener dificultades y errores, pero que ha demostrado
que es realmente superlativa con respecto a todo lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Luis, háblame de cómo, porque esto es muy importante, la historia nos dice y nos enseña muchas cosas. Háblame de cómo un pueblo fue gobernado por 2.500 años de monarquía. ¿Esto era porque el pueblo quería o porque no podía quitar la monarquía? Y cuando pudo, ¿por qué pudo? Bueno, yo creo que, la monarquía iraní no ha sido un periodo único en la historia. Ha habido, pues, en Irán, la dinastía Queménida en la época de la antigüedad, luego han venido los persas sasánidas, etcétera. Y digamos, lo que sí hubo fue un intento de la monarquía del Shah Reza Pahlavi, de utilizar esa historia, ¿no?, de las dinastías persas y del imperio persa antiguo para intentar ganar legitimidad. Entonces hay un hecho que fue en los 70 cuando organizó el Shah un gran desfile con miles de soldados disfrazados de persas antiguos, de guerreras persas antiguos, etcétera, y donde él se autoproclamó el sucesor, ¿no?, de esa monarquía. Sin embargo, el Shah pues no era un rey poderoso que luchara por un imperio persa o por un estado persa en el mundo con independencia, que jugara un papel clave en las relaciones internacionales, sino que en realidad pues era un títere de Estados Unidos, y de hecho cuando Estados Unidos le retiró el apoyo se hundió, ¿no? Era un régimen impopular, era un régimen pues que estaba basado en el terror de la policía política, la SABAK, estaba basado pues en una fuerte represión contra los sectores de la población, contra el clero chií, contra los trabajadores, etcétera. Entonces, digamos, cuando el pueblo iraní llevaba ya pues décadas de sufrimiento bajo estos gobernantes, que además fueron impuestos por Estados Unidos en el 53, poco después del golpe de Estado contra Mossadegh y la nacionalización del petróleo, pues el pueblo iraní, debido pues a su ansia de independencia y de libertad, pues llevó a cabo una revolución sin parangón que echó abajo al Shah, que según las fuentes de aquella época pues era el cuarto ejército del mundo, ¿no?, que lo tenía para proteger. Y aquí pues hay que decir que efectivamente el ejército iraní de la época pues abrió fuego contra los manifestantes y, digamos, en lugar de crear un terror que disuadiera al pueblo iraní a continuar participando en las protestas, pues se produjo el efecto contrario, ¿no? Las manifestaciones fueron masivas, etcétera, hasta que Estados Unidos comprendió que esto era un proceso imparable. Y el Shah, que en ese momento también estaba enfermo ya de cáncer, pues se marchó del país, ¿no? Entonces, digamos, pues la revolución islámica puso de manifiesto que el pueblo iraní quería acabar con la dictadura del Shah, que no tenía en este aspecto ningún parecido con los antiguos imperios persas, que efectivamente pues dieron a Irán y a la nación persa pues una dignidad y un esplendor durante ciertos periodos de la historia. Entonces, hoy en día pues el pueblo de Irán ha adoptado un republicanismo que es uno de los pilares de la revolución islámica junto con el Islam, etcétera. Y este republicanismo pues es algo que ha quedado ya firmemente instalado en el país y en la conciencia de los iraníes, que identifica monarquía pues con un tipo de tiranía que ya se ha superado, ¿no? Yeah.
Gracias. Carlos, la misma pregunta, porque es muy interesante esto de la historia. Año con año, los guías de la Revolución Islámica celebran este gran golpe al despotismo, a la tiranía, como dice Luis. 2.500 años de que el pueblo iraní fue gobernado por monarcas uno tras otro. ¿Por qué en esos 2.500 años el pueblo nunca se rebeló o nunca pudo derrocar a los reyes, sea cual fuere las dinastías? ¿Y cómo frente a 2.500 años, en unas cuantas décadas, el pueblo dejó de ser débil y derrocó al rey? ¿O qué pasó? Bueno, yo creo que hubo rebeliones, pero el problema es que no cuajaban totalmente como para derrocar a esas monarquías. Pero hasta que en un momento el pueblo, hay momentos en que los pueblos sienten que hay un límite, hasta aquí llegamos, pasa en todos los países, y yo creo que los ataques que sufrió el pueblo iraní en la época del Shah fueron de un nivel realmente tan despótico que actuaron como un boomerang. El pueblo sintió que tenía que defender su dignidad. Y un factor importantísimo, también la unidad religiosa. Y el ataque que sufrió el pueblo chií, sobre todo de confesión chií, la expulsión del imán Khomeini del país, todo el deambular que hizo hasta llegar a Francia, lo convirtieron en un factor de unidad de toda la oposición. Hay algunos que piensan que el pueblo no luchó. Está esa imagen del ejército rindiéndose a las grandes movilizaciones, pero antes de eso hubo mucha violencia, el pueblo puso muchos muertos, o sea, apeló por todas las vías posibles a derrocar allá, pero el factor fundamental de la derrota de ese ejército, como dijo el compañero recién, ese cuarto ejército del mundo, fue que se dieron cuenta que había una unidad férrea y que no iba a haber posibilidad de vencer a ese pueblo. Claro, porque también eran ellos mismos, los soldados, pues eran parte del pueblo. Exactamente, esto es lo interesante. Cuando esos soldados, algo parecido en la Revolución de los Claveles en Portugal, donde también un ejército dijo hasta aquí llegamos y se juntó con el pueblo. Son fenómenos que pasan muy pocas veces, lamentablemente, porque los ejércitos son el brazo ejecutor de esos déspotas. Gracias. Pero creo que vieron la posibilidad de no poder seguir adelante con la violencia contra el pueblo y se rindieron. Carlos, un abrazo. Gracias, Luis, un abrazo. Gracias a los dos. Buenas noches. Aquí entera. Gracias. Gracias. Muchas gracias a usted siempre por estar ahí. Irán como la región en la que se encuentra, lo repito, Irán como la región en la que se encuentra, así como el Cáucaso también y Turquía, son el cruce y puente que unen dos bloques que, si bien la geografía planteó, los confrontó la misma condición humana de la lucha por el poder. ¿En el control de qué? Del comercio, de la energía y también el tráfico o tránsito de la cultura. No de gratis, en la región aparecieron las tres religiones monoteístas más importantes en la historia del planeta. Muchas lenguas, muchas tradiciones y, por ende, mucha disputa. Esperemos que la región que vio la aparición de libros sagrados y templos santos tenga bien presentarnos un futuro global de paz. Buenas noches.